Sebastián, buenas tardes. Primero que nada, felicidades por el triunfo, pero costó más de la cuenta, parece, hoy día Sebastián, para conseguir el ansiado objetivo que era ser campeón, ¿eh? Sí, creo que el partido bastante duro, ellos venían a jugar su opción de mantenerse en segunda, entonces por ahí se nos complicó un poco, pero gracias a Dios se nos dio de poder ganar este partido, que era muy importante lo anímico para nosotros. ¿Por dónde crees tú que pasó este que Copiapó se puso 2-0 arriba? Es que creo que eran desconcentraciones por ahí, la pelota parada, si ellos no jugaban tanto, era una opción de esa que no podían hacer un gol, pero ya está, creo que se lo sacamos adelante, ahora ya esto pasó, hay que disfrutarlo, lo disfrutamos en el camarino, disfrutamos en la cancha, disfrutamos con la gente y ahora queda solo pensar que hay que ir a ganar la Wander como sea. Claro, el miércoles un cuarto para las 8 en Sautorito, es la primera de las dos finales. Sí, nosotros tenemos pensado que hay que jugar igual a Wander, lo importante ahora es ganar y ojalá poder subir a primera, que la verdad es que se lo merece toda la gente.